Una nueva fecha de la categoría, realmente motivados, primeros en el campeonato y espero de que podamos hacer un buen papel el día de hoy. Tenemos un auto competitivo, hemos mejorado mucho el motor. ¿A quién le agradeces por estar presente en esta fecha, Christopher? Antes que nada, Percy Romero, de Romero Grúas, que si no fuese por él no podríamos estar en el campeonato. A la gente de Socopur, que son representantes de Motul, de NGK, a la gente de Frenosa, que siempre me ha dado su apoyo desde que empecé a correr. Bueno, a SGTG ProSAC, que es un grupo de grúas también. A mi equipo, al Sporting Cristal. Ah, y no me quiero olvidar de Ferush, definitivamente. Ferush es un mayorista de combustibles. A Lito Fernández, a Marilu Vascones, que gracias a ellos también podemos correr. Bueno, muy bien, contento de estar acá de nuevo, a pesar de algunos problemas mecánicos. El día de ayer en la clasificación se me rompió el trapecio de la suspensión, pero bueno, felizmente acá el equipo ha hecho un fuerte trabajo toda la noche y acá estamos. Ahora, háblame un poco del equipo, del Pro Circuit, ¿qué tal? Sí, bueno, yo formo el equipo con Christopher Fuller, somos el equipo Pro Circuit. El equipo consta de dos autos, un Integra, un Honda Civic, y bueno, nos está yendo bastante bien. Bueno, quiero agradecer a los auspiciadores, en principal a Motul, Aceites Motul, a Ferush, a Aronda Sport, que es el taller que me da el auto, Frenosa y Bujías NGK. Punto de sentencia del primer giro. Vamos a ver, señores. Thank you.
José Bertelo, ¿qué te pareció esta quinta fecha en la ciudad del circuito, José? Bueno, la última manga creo que ha sido una de las mejores mangas de la historia del circuito. Han habido un montón de pasadas, han habido salidas. Bueno, en lo personal muy contento, he quedado tercero. Con delante de algunos pilotos que eran más rápidos que yo, hemos hecho buenas pasadas, así que muy contento, la verdad. ¿A quién le quieres dedicar, digamos, esta fecha? ¿A tus auspiciadores? ¿A quién le quieres agradecer? Sí, a los auspiciadores, a Motul, a Frenosa, a Bujías NGK, al equipo especialmente, ¿no? A Arona Sport, a todos los muchachos, Mico Tudela, Camello, pucha, la verdad es que todos han hecho, Richard, han hecho un esfuerzo sobrehumano, porque ayer no iba a correr hoy día, y bueno, en la noche han trabajado hasta altas horas de la noche, y acá estoy. Con un cuarto puesto por 3 puntos, pero contento.